Derivado de los últimos acontecimientos en los que la delincuencia organizada ha atentado contra la vida de servidores públicos, el edil capitalino Héctor González Curiel ha optado por reforzar su seguridad personal a través de guardaespaldas. Precisó que esta medida preventiva no alcanza al resto de los funcionarios. Bueno, conmigo siempre andan un par de personas que están nada más al pendiente, ¿va? ¿De qué forma el ayuntamiento le entrará a esta guerra que, bueno, ya se abrió en contra del gobierno? Bueno, está coordinado. Esto está coordinado en forma coordinado, en una coordinación total, lo que viene siendo. ¿Cuál será su función en esta tarea? Bueno, pues estar alerta y nosotros seguir sirviendo a la sociedad, ¿va? ¿El resto de los funcionarios también tendrán seguridad, en el caso particular del secretario de Seguridad? Bueno, el secretario de Seguridad trae consigo, por lo que amerita su función, trae gente que anda siempre acompañándolo. ¿El resto de los demás? No, la gran mayoría no traemos, pues somos gente que andamos trabajando, pero bueno, estaremos analizándolo. El edil capitalino dijo no descartar incluso la posibilidad de hacer uso de unidades blindadas para sus traslados, pues consideró que así lo exigen los tiempos. ¿No estaría descartada la adquisición de algún vehículo blindado para algunos funcionarios o incluso para su persona? Sí, podría ser, pero bueno, es un tema que necesitamos analizarlo en forma coordinada con el gobierno del estado, Fuerzas Armadas. La gente de seguridad es la que nos está precisamente, la quien lleva este mando.